Hola, bienvenidos. Es un placer saludarlos, volver a acompañarlos hoy jueves en este espacio que se llama Punto de Giro, que ustedes ya conocen bien. Es el espacio que ha dispuesto Telemedellín para que analicemos los temas de opinión con miradas diferentes, con invitados, con protagonistas. Y hoy nos corresponde a nosotros la oportunidad de tener a uno de los personajes que ha traído muchas cosas buenas para esta ciudad, para el país, para Latinoamérica, podemos decir, porque es el responsable de uno de los sectores que más mueve la economía. Pero primero voy a saludar a mi compañero, por supuesto. Oscar Monsalve Risaloca, Oscar Darío. Oscar Darío, sí. Como usted está saludando a los del jueves, yo voy a saludar. Hola, bienvenidos a los de... que vean la repetición. Muchas cualquier gracias. Otro día que, y así, sí. Ya quedamos así. Usted saluda a los del jueves y yo saludo a los de... El día que estemos dando la repetición, cualquier día, o demás, cualquier mes, de pronto después lo ven también, quedamos todos saludados. Y ya. Bueno, o sea, estamos muy coordinados, ¿no es cierto sí. eso de que hay una tensión acá, no. difícil? ¿Quién dijo tensión? ¿De qué? Que nuestro invitado no se vaya a llevar una mala impresión, porque yo creo que el minuticos antes de entrar aquí al aire estaba un poco confundido y dijo, no, yo vine acá a poner orden, esto no puede seguir así. O saluda a usted, o saluda a usted, o saludo yo, como quiera. No, por eso me siento en la mitad. Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente de Inex Moda, qué bueno que esté con nosotros, bienvenido. Oh, muchísimas gracias, muy complacido de estar aquí y compartir con ustedes un rato todo lo que estamos haciendo en Inex Moda y pues un evento muy importante que está próximo a suceder aquí en la ciudad de Medellín, que es Colombia Moda. Los amigos que lo están viendo en Pereira están diciendo, ahí está Monkey. Total, total. Ese apodo es súper regional. Sí. Sí, porque solo sucede y eso tiene una historia. Cuando estábamos en el colegio, por allá hacia 1986, nos fuimos de intercambio, en el 85 nos fuimos de intercambio, era un programa que existía muy interesante, que uno se iba un año para Estados Unidos a vivir la cultura, a aprender inglés y luego volvía y terminaba el año. Entonces volvimos en el 86 y a mí me decían mono en Pereira. Y se hizo una traducción, no, se hizo una traducción literal de mono a monkey y así quedé y yo diría que entonces es un apodo más regional que por aquí en la entonces ciudad. Por allá le decían así. Monkey. Sí. Y nunca le dieron, pero ¿por qué si no parece? De pronto he caminado. Se imaginé yo a ella, pero ¿por qué esto le dirán así? Pero no parece. No tiene... Del Colegio Calasanz de Pereira, ¿no? Sí, yo nací en Pereira y obviamente pues toda la educación estuvo allá en el Calasanz, un colegio muy interesante, con una educación religiosa, con los padres que teníamos pues allí con todo el tema educativo de muy hombres, estrictos. Que hoy no se usa como mucho hoy en día, sí. Pero una experiencia muy buena y unos gratos recuerdos, mucho deporte, yo era basquetbolista. Y la selección del colegio era muy buena. Qué siempre bueno. Ganábamos los intercolegiados y no, fue una experiencia muy, muy grata, sí, con grandes amigos. Con una estatura tengo. También, pues, por Dios. Sí, no, no era perfecto. Pero mire, ahora nos tiene que hablar más de esa etapa deportista, porque no solo fue el baloncesto, sino otras disciplinas también en las que le fue... Pero ya que estamos hablando del colegio, yo sí quiero... Pero es que sabe que encontré, usted ¿qué? Ahorita le pregunta porque esto se me olvida, encontré algo que tienen en común usted y el doctor Carlos Eduardo. No me diga, sí que es. Habilitado en materias cada año. Es que eso era lo que yo le iba a preguntar. Digo, ¿cómo estamos desconectados? Yo le iba a preguntar. ¿Cierto que sí? Me iba a regular en el colegio, hombre. ¿Verdad? Muy regular. ¿Cuál era la materia más dura? No, es que era variadito. ¿Ah, sí? Claro, era variadito. Ah, nos podemos dar la mano. Para darle gusto a todos los profesores. Sí, ¿no? Para que los profesores me volvieran a ver. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, me acuerdo que en quinto de primaria, pues que así se llamaba en ese momento. Ah, desde quinto. Claro, me acuerdo llamando a mí. Porque para mí sí me fue bien hasta quinto. En quinto empezó. Bueno, listo. Me acuerdo llamando a mi mamá en tema como de matemáticas. Luego en primero, fue, ¿qué fue? Como dibujo técnico, creo. Segundo me fue bien, segundo de bachillerato me fue bien. Tercero, trigonometría. Es que, español por allá en cuarto. Ay, Dios. Quinto casi lo pierdo. ¿Verdad? No. Claro, estaba con religión, dibujo técnico y español enredado. Ay, no.
Ah, no, filosofía, dibujo técnico de español. Y ya sexto sí me fue muy bien. Sí. Yo digo que cuando yo llegué a intercambio de Estados Unidos, yo creo que ahí como que desperté. Sí. ¿Sí? Y luego ya cuando entré en la universidad, que estudié administración de negocios en EAFIT, me fue muy bien. En toda la, a mí me eximían de los exámenes de contabilidad y de finanzas. Ay, mire. Y había tenido problemas de matemáticas, estaba, para que vea cómo es la vida, ¿vio? Entonces, sí, sí, muy regular en el colegio en eso. Pero desde el último grado y ya después de ese intercambio... No, ya sí me volví avispadito. Sí. Sí. Ya ahí como que desperté y... hay que saber qué le dio para el intercambio. Sí, sí, sí. No, ya sí me fue bien y en la universidad pues me fue muy bien, afortunadamente. Él se conquistaba a los profesores en los actos cívicos haciendo imitaciones. No, yo no tenía... ¿Usted cómo se los conquistaba? No, le tocaba estudiar parejo. Verdad. Y con eso tengo una, ya que hablan de actos cívicos, tengo una anécdota. Resulta que para uno poder participar en el programa de intercambio, sí, uno tenía que demostrar que tenía un talento, ¿cierto? Uy. Entonces había gente que tocaba instrumentos, poesía. Yo, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, yo me he estrellado. Me aprendí la canción La Cucharita, de Jorge Velosa. ¡Qué belleza! Y entonces la canté. Yo no sé si es que les dio pesar de mí o qué, pero bueno, ahí me aceptaron y... Y tuve la oportunidad de vivir una... Pero hoy en día lo podría hacer muy bien. Usted pone el sombrerito y con la barba que tiene. No, sí, claro. ¡Ay, no! Pero ¿cómo que no? Pero sí. No, pero él, y después, cuando me fui a vivir a Bogotá, viví en un apartamento de Jorge Velosa. Verdad. Y nos hicimos muy buenos amigos. ¿Sí? Inclusive me acuerdo que cuando yo tenía que pagar la renta, pues yo en vez de consignar una cuenta, le decía, no, venga, tráigame la platica, mijo, para que conversemos. ¡Ay, qué lindo! Y nos hicimos buenos amigos con Jorge y le conté esta anécdota de la... Y es un maestro, además. ¿Y se acuerda la canción para que el canto un pedacito? No, no, dejemos así. Siguiente tema, por favor. En la vereda. Siguiente tema. La cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. Creo que me sé el pedacito nomás. Bueno, pero a Estados Unidos no se fue a cantar La Cucharita. ¿Cómo es esa historia? No, entonces el programa existía y uno se iba, vivía con una familia. Yo vivo en Bettendorf, Iowa, que es un estado muy agrícola en todo el tema de maíz y cerdos. Ah, pero sí, La Cucharita hubiera caído bien allá. Y ahí estuve viviendo un año muy interesante. Me metí a jugar fútbol americano. Sí. Eso me pareció como una experiencia muy... ¿Y qué tal? Muy chévere. Bien, pero eso es muy duro. Eso en cada partido salía alguien lesionado... El que mejor leía salía con una rodilla o con una pierna, pero muy difícil. ¿Todavía tiene morados de esa época? Total, total, total. Y no, fue una experiencia muy, muy, muy grata, muy chévere. ¿Cómo era la historia en esa época, en ese equipo de fútbol americano, en esa ciudad, que con un inglés ahí medio regularongo a todo lo que le preguntaban, yes, hoy, oh, yes, 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 total, yes. Total, ¿no? Uno creía que porque había estudiado allí en el Colombo, pues eso ya uno, no, pero eso llegué allá... Y obviamente el susto, la primera experiencia, yo tenía 16 años, como de salir del país, vivir con una familia, llegar a un sitio como que... Entonces al principio fue muy difícil y sí, uno decía cada ratico, yes, yes, yes. A yes, todo yes. Yes. No se metió nunca en ningún problema por decir yes, algo que tuviera que decir. Oh, no, no. Y después no, pero fue muy, muy una experiencia chévere y todavía inclusive hablo con esa familia. ¿Ah, sí? Sí, ya la mamá, digamos, y el papá, pues, que estaban allá, se murieron. La mamá se murió el año pasado, pero con los hermanos y todavía. Y hoy en día, con las redes y todo eso, nos volvimos a reconectar el año pasado con algunos que no tenía contacto y fue muy chévere. ¡Qué bonito eso! Entonces, todavía tenemos ese contacto. Y es una experiencia muy, muy chévere. Realmente le permite a uno, pues, solo con ese tema, pues, a los 16 años, empezar a abrir el mundo. Así que fue una experiencia muy, muy positiva. Y la ventaja es que ahora ya no solo dice yes, ya sí puede decir otra cosa. Total, no. Everything. Yes, how are you? No, no, va súper bien. En cambio, yo sí, yes. Yes. Yo me quedo yes. Con el yes. Yo sí dice, yo iba a montañer. Esa experiencia fue muy importante en su vida, en la del intercambio, porque también usted ha contado que era muy tímido, muy, muy tímido, y que era la mamá a los 14 años la que lo llevaba a que se relacionara. Total. Un poquito. No, muy introvertido, y de verdad que yo sí pienso que esa experiencia de intercambio me ayudó muchísimo, y ahí es cuando digo como que me volví más inteligente. Todavía tengo mis cositas por ahí de introvertido, pero sí, y hoy en día pues la vida me ha puesto como en unas oportunidades de profesionales muy interesantes donde...
he tenido que ejercer mucho como ese tema de relacionamiento y eso, y bueno, yo pienso que me ayudó muchísimo. De verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante haber vivido intercambio y se la recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de hacerlo. Pero sí es verdad lo que dice Andrea, que a los 14 años la mamá lo llevaba. Total, que conociera a la gente, ve, hablarle, vaya, 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 vaya. Avíquenle, ve, avíspese, avíspese. Así toca. Total, total. Ay, no, se nos va a quedar así, avíspese. Venía para que después apreciente. A ver, que yo le veo visión, yo le... Despierte. Despierte, que haga todo. Despierte. Y si había alguna niña linda y la mamá en ese plan... No, pues qué cuento de niña linda, hombre, si no hablaba uno con nadie. En colegio de hombres, hágale pues. Sí, bueno, empezando por no, ahí. No, empecemos claro. por bueno. ahí, empecemos sí, sí. por ahí. ¿Cierto? Entonces, no, uno no hablaba con nadie. ¿Y entonces cuando le invitan a fiestas de 15 no, y todo eso? Hombre, no, no iba. No, no, sí iba, pero... ¿Y no la sacaba a bailar? ¿Qué va? Era la mamá, era la mamá. A ver, pues, sáquela a bailar. No, a las primas. A las primas. Claro, tenía uno más confianza con las primas. Pero primero lo sacaba la tía. Venga, pues, papito, venga, a ver, pues, a ver, muévalo, muévalo, muévalo. Y ya, vaya, pues, que ya está caliente, vaya, vaya, pues, baile, vaya. Es que las primas cumplen una función importante. Las primas son fundamentales en... Sí, la gente es... La gente no imagina, nosotros los paisas pues que tenemos familia grande y todo eso, las primas son fundamentales en el crecimiento de nosotros. Bueno. Y bien bonitas que las tengo. ¿Verdad? ¿Sí? Están en Pereira, todas. Ah, no, hay en Cali, en Pereira, en Bogotá, en Estados Unidos, pero con las que bailaba son bien bonitas. Además de buenos recuerdos de esa época, sí. ¿No? En la no casa bailaba de los mucho, abuelos. Pero, ¿eh? ¿Y ya baila o no? Sí, sí, no, ya sí baila. No, ya, no, es que desperté. Siempre es que hemos despegado un poquito, ¿no? Hemos avanzado, hemos progresado en la vida. Pero, por ejemplo, ahora, esas cositas no, que le todavía... Mamá, estoy triunfando. Digámosle. No, ya la mamá le dice, calmado, calmado. Ah, espere. Venga, Carlos Eduardo. Ya, mijo, ya. Tranquilo. Ahorita nos decía que todavía hay por ahí una que otra cosita que lo pone tímido, que le da temor. ¿Cuál es, por ejemplo? No, pues hay veces cuando llego como a sitios así, como que un cóctel, una actividad, todavía ahí en los primeros segundos como que... Pero no, yo creo que también hay que dejar de pensar en eso y más bien entender las oportunidades que hay y que tengo hoy de conocer tanta gente, personas tan interesantes y avanzar en ese sentido. Entonces yo creo que vamos muy bien superando como ese tema, pero sí, no podemos dejar de perder la oportunidad de conocer gente tan interesante. Qué bueno. Hay otra etapa de su vida que comenzó siendo muy joven y que también lo marcó. La presión de investigación. No, pues, ¿qué? Hombre, hombre. ¿Usted qué piensa? Hay, hay unas cosas, ¿no?, que supimos que no podemos decir acá. No, mentira. Ya estoy nervioso. Pero, ¿usted se lo imagina él de secretario de Hacienda del departamento de Risaralda? Eso fue una experiencia muy bonita. Yo 27 años. Sí, empecé en el sector financiero aquí en Medellín con el Grupo Suramericana. En ese momento estaban creando la fiduciaria suramericana y luego querían abrir en Pereira una oficina de leasing suramericana para que manejara todo el eje cafetero. Entonces, pues, me postulé como en ese proceso. Y bueno, ahí estuve un tiempo, luego me fui a estudiar, hice una maestría en Inglaterra y allá... Llegué muy inquieto como con el tema público, ¿cierto? Como con ese tema, cuando yo cerraba los ojos y decía, bueno, ¿qué quiero hacer cuando llegue a Colombia? Pensaba en el tema público y se dieron las cosas. Yo llegué como en octubre más o menos del 2007 y el 2007 y en ese momento ya habían pasado inclusive las elecciones de gobernador y de alcalde, ¿cierto? Y Luis Carlos Villegas, presidente en ese momento de la ANDI, era muy amigo o es muy amigo de un primo mío y le preguntó, dime, tu primo que acaba de llegar no querrá ser secretario de Hacienda del departamento de Risaralda, que esto aquí está más enredado y necesita una persona como independiente. Como alejada de la sí, política. Y me pregunta y le dije, yo no sé qué es eso, pero pues... Pero hagámoslo. Camine a ver. Y así fue la entrevista con el gobernador. ¿Así? Que además le mando un especial saludo a Carlos Arturo López, gran tipo. Me dijo, bueno, Carlos, ¿usted qué sabe de Hacienda Pública? Le dije, gobernador, absolutamente nada, pero aprendemos. Y tengo que reconocerle y además agradecerle que se arriesgó conmigo, se la jugó conmigo y bueno, y me nombró secretario de Hacienda del departamento. ¿Y no lo criticaron mucho en esa época? Claro, me imagino, claro. Me imagino, bien joven, acabo de llegar. Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, no, pero fue una experiencia muy dura, pero fue una experiencia muy enriquecedora, desde lo profesional, sí, desde lo personal, la oportunidad de conocer el departamento, ¿cierto? Ir a municipios que en la vida yo hubiera ido, pues, si no estuviera en esa posición. Entonces fue muy, muy interesante. Y en ese momento el gobierno nacional estaba trabajando para que los municipios se fortalecieran, porque en general las gobernaciones y las alcaldías, uh-huh, estaban muy, muy mal en su estructura financiera. Y entonces hubo un programa con el ministerio y nos tocó sacar mucha gente, pues, sí, que fue muy, muy triste, difícil, muy complicado, pero logramos difícil entregar. Difícil e impopular. Ah, total. Afortunadamente yo no tenía como ninguna aspiración política en ese momento, entonces pues no estaba pensando como en esos temas. Y saben que el gobernador tampoco, yo creo que en eso fue muy, muy responsable y pensó más en el departamento y cómo sanearlo, y entregamos un departamento saneado y se hizo una serie. Así que fue una experiencia muy, muy bonita trabajar y servir 3 años en la gobernación de Risaralda. Además lo dejaban de encargado, imagínese uno los 27, 28 años de gobernador. Qué irresponsable es el gobernador. A mí me dice, vea, que no, yo no. No. Y la mamá, hágale, pues, vaya. ¡Qué gobernador! ¡Qué gobernador! ¡Después! ¡Dispiense! Sí, inclusive en su momento fui el gobernador más joven que tuvo el país. Claro, qué responsabilidad. Fue una experiencia muy, muy maravillosa, y verdad que le agradezco muchísimo a Carlos Arturo López de haberme dado esa oportunidad, porque se arriesgó. ¿Cuántos años tenía cuando fue? No, tenía 20, eso fue en el 27 años cuando empecé. Empecé en enero del 2008. Bueno, y ahora la política no le suena, ¿cierto? Para nada. No, yo creo que desde lo que estoy haciendo hoy puedo servir muchísimo al país, al sector, y me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo. Obviamente no podemos perder la perspectiva del tema político, y hay que entenderlo y hay que conocerlo. Y es una de las ventajas que tiene trabajar en INEXMOA, porque tenemos relación tanto con el sector privado como, claro, con el sector público, y hay que estar ahí también. Él no está interesado, alcalde, pero ¿usted qué le diría? ¿De pronto usted lo logra convencer? No, pues claro, no es que con la hoja de vida. Ya mismo le digo, venga, traemos un tour por la ciudad. Vamos a traer de la... Hola, ¿cómo está? Vamos a traer de la mano. Pero es que con esa experiencia, yo también lo puedo dejar encartado, digo, encargado. Vamos, traemos juntos. Además que sabemos de todas esas cosas, también me sirve, vamos. Hombre, un saludo muy especial a Fico, ¿eh? Sí. Buen alcalde. Sí, demasiado. Muy y una querido. Gran persona. Y muy jugado con el tema de la moda y el emprendimiento en esta ciudad. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Ahorita nos va a hablar específicamente de esos programas para la gente que apenas está empezando, porque eso también constituye, pues, una parte fundamental del trabajo que ustedes están haciendo. El trabajo de Carlos Eduardo Botero siempre ha sido de gran altura, como él. Frank Solano también se metió en esta investigación sobre su vida. ¿Usted qué averiguó, Frank? Bueno, no, ya que estamos hablando, mire, yo no voy a hablar de moda en estos momentos. La gente dirá, bueno, se va a poner a hablar de moda porque estamos... No vamos a hablar de moda, pero sí le voy a hablar de una cuestión, de un pleque que le tengo. ¿Cómo le parece que cuando él estaba estudiando? ¿Qué pasó? Por allá en la universidad. Él montaba en bus, pero no era un bus cualquiera, montaba en esas buseticas. En una buseta que no voy a decir de qué transporte era para que después no digan, ay, es que Fran se está burlando de tal cosa y tal otra, pero como él mide como 2 metros y medio, imagínense que una vez en una buseta de esas se quedó atrancado. ¡No! Total. Se quedó atrancado ahí entre las sillas. Cuéntenos cómo fue eso, Carlos Eduardo. Además iba con el esposo, del esposo hoy de Marcela Baena, compañera de ustedes de acá. Ya sabemos cuál es la fuente de Fran Solano. Ya lo pillé. Íbamos para la casa de él a estudiar, allá estudiamos mucho, la mamá nos atendía, no, eso era una maravilla. Y entonces teníamos que coger 2 buses, uno que iba de EAFIT hasta como cerquita ahí como a San Juan, y de ahí teníamos que tomar otra buseta más pequeñita para llegar a la casa de él. Y bueno, es perfecto, me senté, íbamos ahí y ya nos teníamos que bajar y me quedé atrancado en esa banda. Y yo, Carlos Mario, espérame. Decíamos, pollo, espérame. Y yo atrancado en esa ¡Ay, no puede ser! ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió? ¿Quién vino a ayudarme? No, pues ya salí. Yo creo que desde ahí empezó mi problema con la rodilla, hombre. Me quedé atrancado en esa buseta.
Ay, Dios mío, muchachos, ahora cuando termine el programa nos ayudan a revisar que si tenga empieza que, a coñar así ahorita saliendo, ya saben por qué. Para salir de aquí. Vamos con a pollo, hacer... iba con pollo con ahí, pollo. Hombre, para la casa de Lynn, me queda trancado en la buseta. Ese pollo nos contó cositas. A ustedes les decimos, espérennos un segundito, vamos a mensajes institucionales, regresamos, estamos pasando muy bueno acá. ¿Cómo fue esa llegada a Inex Moda? Ya va a cumplir 9 años ahí. Yo vivía en Bogotá, yo trabajaba en la Andi, manejando la cámara del sector textil confección. Bueno, antes le interrumpo, si me lo permite, para contar una anécdota que me pareció bonita en esa llegada suya a la Andi, a la cámara textil. Cuando a usted le hicieron la entrevista, le preguntaron qué sabía de moda. Lo mismo, otra vez la misma cosa. Qué irresponsable, ¿verdad? Digo, a duras penas yo me sé vestir. Claro, la entrevista fue con Carlos Manuel Echavarría, que en paz descanse. Del Grupo Cristal. Del Grupo Cristal, con Ricardo Mejía, que era presidente de Coltejer, ¿sí? Y María Luisa Mejía, que era la presidenta de Berfit, ¿cierto? Y yo me acuerdo que me preguntó Carlos Manuel, bueno, Carlos Manuel, ¿usted qué sabe del sector textil convencional? Yo, Carlos Manuel, nada, escasamente me pongo ropita. Ay, Dios. Y fueron irresponsables otra vez. Y ahí empecé, eso fue en enero 15 del 2001. Empecé, la cámara estaba empezando, ¿cierto? Y empecé viviendo aquí en Medellín hasta septiembre. Y en septiembre ya la cámara y todas las cámaras se trasladaron para Bogotá. Ahí estuve 8 años, una experiencia maravillosa. Aprendí muchísimo también y hoy admiro muchísimo los empresarios de este país, su tenacidad. Tuve que ver mucho con el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En un principio representando los intereses del sector textil-confección, pero luego ya con Luis Carlos Villegas haciendo como todo el ejercicio de lobby en los Estados Unidos. Y yo me acuerdo que durante 2 años, cada mes íbamos él y yo a Estados Unidos una semana a recorrernos todas las oficinas de los congresistas, de los grupos de interés de Estados Unidos, promoviendo las bondades del Tratado de Libre Comercio. Entonces fue una experiencia maravillosa y le aprendí muchísimo también a Luis Carlos, que valga la oportunidad, claro, también agradecerle muchísimo por darme esa oportunidad. Y bueno, estando ahí, supe que... Ah, no, me invitaron Rocky Ospina y Clara Echeverry y Alicia Mejía ya se había retirado un par de años antes, habían tomado la decisión de retirarse después de ese Colombia Moda del 2008. A finales del 2007 me invitaron a participar del proceso, yo mandé mi hoja de vida con mucha tranquilidad. En ese momento Cristina estaba en embarazo de Rebeca. Rebeca, su hijita, mi hija de nueve años. Y bueno, empezaron las cosas. Yo me fui tranquilo de vacaciones y empezó como el proceso. Y yo, no, pero ¿yo cómo voy a pasar de ciudad? ¿Yo qué me voy a ir a vivir a otra parte, cambiar de trabajo? Cristina trabajaba en Bogotá, todo este cambio, una niña recién nacida. Sí. Entonces, dudé mucho alrededor de ese tema. Pero Cristina siempre dijo, hágale, Carlos Eduardo, hágale, que vamos con el tema. Despierte también, despierte mío, despierte. ¿Cierto? Pero ya como le dice, ¿usted le dice Carlos Eduardo? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Me dice Moni, me dice Monito, me dice muchas cosas. Ay, qué lindo. ¿Y usted cómo le dice a ella? Cris, Cristinita. No nos quiere decir cómo le dice, ¿verdad? Tiene, sí, yo no sé. Sí. Pero dígalo, él es un ejemplo muy claro, pues, como para que los empresarios... Sí, claro. ...contraten a la gente sin experiencia. Porque es que muchas veces siempre le dicen a usted, no, es que necesita no sé cuántos años de experiencia. Sin experiencia y sinceros, porque usted decía, no, yo no sé. Sí, total. Sí, yo creo que no tiene que... ¿Qué tal que me hubiera puesto yo a decir, no, yo sé de Hacienda Pública? No. Yo no tiene que ser honesto en eso para que sepan de una vez con qué cuentan. Sí. Pero sí es un gran ejemplo para confiar en la capacidad de aprendizaje de la gente, para apostarle total a eso. Y también en la apuesta de las personas con uno, porque yo siempre he dicho que en la vida uno lo que necesita es una oportunidad. Sí, eso y es. También ya de ahí para adelante tener el talento, las ganas y demostrar que esa oportunidad es bien recibida.
Y ya pues en tema de Inex Moda, entonces... Entonces Cristina, Cris, le dijo, Cris, Monis, Cristinita, vamos. Vamos para adelante, vamos para adelante. Y perfecto, así fue. Me inclusive entonces había, eso fue como en marzo, había consejo directivo donde se iba a elegir ese tema. Yo no hice ningún tipo de lobby. Yo realmente estuve muy tranquilo y más pensando como en ese tema pues nuevo, mi primera hija. Claro, claro. Todo ese tema y dije, bueno, no, démosle pues. Entonces llamé a Guillermo Valencia, que es era el presidente del Consejo Directivo. Y le dije, Guillermo, dije, no, pon una hoja, mi hoja de vida a consideración en el proceso. Y bueno, tuve la gran fortuna de haber sido aceptado. Y en marzo me llamaron a decirme pues que había sido como aceptado en esa posición tan importante y en esa gran responsabilidad, y acordamos que empezaba el primero de julio, durante todo el mes de julio, en el proceso de empalme, ¿cierto? Y ya a partir del primero de agosto del 2008 en propiedad como encargado pues de Inex Moda. Además que llegó súper joven a un cargo con semejante responsabilidad después de estar ahí al frente Roque Ospina, pues que es toda una institución en el sector. Usted llegó a Inex Moda de 39 años. Ahí teníamos un reto muy interesante. Lo primero era, teníamos un producto muy, muy exitoso que es Colombia Tex, ¿cierto? Y teníamos un producto muy débil que era Colombia Moda, ¿cierto? Y Inex Moda no hacía más, ¿cierto? Y yo tuve muy claro desde el principio que nosotros teníamos que, y como lo defino yo, más temas de conversación con los empresarios. Nosotros no podíamos hablar entonces solamente de ferias, y si el empresario no quería estar en una feria, claro, no teníamos nada más para conversar. Y también teníamos que apoyar a los empresarios, que es la razón de ser de Inex Moda, ¿cierto? Para que fueran mucho más competitivos. Entonces empezamos a fortalecer todos los temas de formación, de consultoría, armar el equipo, ¿cierto? Y hoy tenemos una institución que presta tres veces más servicios de lo que prestaba en ese momento, si podemos cuantificarlo de esa manera. Una institución que tiene presencia nacional. Hoy desarrollamos muchos proyectos en Bogotá, en Cúcuta, en Ibagué, en Pereira, en otras ciudades, en otros países del mundo, igualmente de Latinoamérica. Y tenemos esa gran responsabilidad de ser referente latinoamericano en materia de moda, y también contamos con grandes aliados. Eso no se nos puede olvidar. Y uno de ellos es la alcaldía de Medellín, que ha creído muchísimo desde siempre en Colombia Moda. Y hoy, cuando hemos ido avanzando en nuestro portafolio de servicios en temas de consultoría, de formación, de apoyo empresarial a estos jóvenes emprendedores, la alcaldía siempre ha estado ahí apoyándonos, y también un reconocimiento para la alcaldía en ese orden de ideas. Así que ha sido una experiencia maravillosa en estos 9 años. Hemos pasado por muchos momentos muy, muy bonitos, muy interesantes, otros más difíciles, duros, pero de eso se trata, como de estos retos profesionales, y hoy estoy muy contento trabajando en Inex Moda. Una tía que me escribió ahorita. ¿Qué? No, una tía, ella me dijo que no dijera quién era. Pero es una tía. ¿Con la que bailaba primero o cuál? No, otra tía. Entonces me dijo, ay, que ¿cuál es la diferencia entre Colombia Moda y Colombia 3, y que si Inés Moda es una señora Inés, que es la que maneja la moda? Ay, no. No, ella me escribió en serio, para que usted le explique, pero hay gente que tiene la duda, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, me parece bien. No hace falta, es que Inés Moda es una señora, que eso fue porque Inés fue la que inventó, la que trajo. Entonces, para que le cuente a la gente cuál es la diferencia entre las dos. Inex Moda, jurídicamente, es una fundación privada sin ánimo de lucro. Nosotros somos una institución que vamos a cumplir ahorita en diciembre 30 años de haber sido fundada. Fue una iniciativa empresarial. En ese momento los empresarios tenían un foco muy grande en el tema exportador, y de ahí nace como en esa necesidad de crear una institución que apoyara el desarrollo de la industria de la moda en nuestro país. No somos una organización gremial, nosotros no tenemos empresas que mensualmente paguen una cuota de afiliación. Nuestros servicios los financiamos a través de la venta de nuestros productos. Y en ese orden de ideas, Colombia Tex, que es la feria de todo el tema de insumos. A Colombia Tex vamos a buscar la cremallera, el botón, la tela, el hilo y la máquina de coser. Pues no le digas a mi tía, porque se metía ya pensando que... ¡Ay, mijo, vamos para allá que vamos a coser! Entonces la tía, ¿cierto?, vaya a buscar todos los insumos que yo necesito para hacer la ropa, ¿sí? Y en Colombia Moda yo muestro qué fue lo que hice con esos insumos. Ya la ropa. Exactamente. Entonces, Colombia Tex de materia prima, de insumos, y Colombia Moda de producto terminado,
más la Semana de la Moda de Colombia, que es la posibilidad y la plataforma de visibilidad para las marcas y los diseñadores de nuestro país. Que estamos... tía, y es Inex, no, Inés, no, Inés Moda. No, sí, Inés. Inex Moda. Sí, porque la tía, ah, Inés. Inex Moda. Moda. Inex Moda. No, no haciendo la pausa, no, Inex Moda. Eso, no, porque, ah, Inés, no, no, Inex. No, no. Sin pausa, sin pausa. Diría, como diría Neider, exacto. Exacto. Sin pausa, sin pausa. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de esta versión de Colombia Moda que ya se nos aproxima, pero volvamos al tema de Cristina. Mencionamos a Rebeca, su hijita de 9 años, ese paso tan definitivo de cambiar de ciudad. Total, muy difícil. Pero si no hablamos de Matilde, que cumplió años el domingo. Cumplió años el domingo, cumplió 5 años. Esa niña estaba feliz con su cumpleaños. No, es una maravilla. Y es un contraste impresionante entre las dos. ¿Cómo son ellas? Rebeca es tranquila, callada, pues no callada, tranquila, le gusta leer libros. Y Matilde es un tote, es una acelere. ¿Sí? Es una impresionante. Pero es maravilloso tener ese contraste en la casa. Inclusive la una es morenita, la otra es blanquita. ¡Ay, qué linda! Sí, no. Y Rebeca entonces nace en Bogotá, ¿cierto? Hace 9 años, y Matilde nace en Medellín hace 5 años. Matilde es paisa, pero claro que ustedes ya son paisas. Total, pues. No, pero es que él es paisa. Sí, paisa de Pereira, es... pero la esposa es de Bogotá, ya la tenemos aquí también de no paisa. Puedo, ojo con los amigos pereiranos que me sacan tarjeta roja y no me vuelven a decir, no, mis papás están allá, mis amigos. No, por eso no, pues, es pereirano, que, pereirano. Pero es que pereirano también son paisas. Claro. O es que en Pereira no les diferentes. Gusta. Sí, cosa, es en serio. Total. Nosotros aquí los vemos paisas. Desde acá. Y nosotros usted lo vemos países. Entonces, ¿qué venimos siendo todos nosotros? Pues, ¿cómo que sería? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Nos quedamos corticos o interrumpimos la historia de los deportes. Volvamos un poquito a retomar, porque es que no fue solo el fútbol americano, la natación, el baloncesto. La natación también, básquetbol, natación. Primero fue natación, sí. ¿Cierto? Y me fue muy bien en natación. Pero con ese tema de la introversión que hablábamos ahoritica, me perdí algunas oportunidades, claro, en ese tema. Por eso es una reflexión importante que he hecho en mi vida y por eso pues he trabajado mucho en ese tema y nadie me cree pues hoy en día que eso era así. Sí. En natación me acuerdo que me invitaron a participar en los Juegos Panamericanos. Ah, sí, 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 que el nivel era alto. ¿Y qué modalidad? Pecho, me iba muy bien en pecho y no, yo no dije que no. Y lo mismo me pasó en básquetbol, en tema de selección Risaralda. Me acuerdo que me invitaron a los nacionales y yo por esas cosas, y en el colegio inclusive me daban permiso, pues, o sea, no era, y no, pero bueno, esa es la vida. ¿Su pero vida? Hay una campeona que lo quiere saludar también, Mariana Pajón, también está presente. Hola, doctor Carlos Eduardo Otero, qué gusto que esté aquí con nosotros, de verdad. Yo quiero decirle que usted ha sido un ejemplo para la juventud, para nosotros que somos medallistas olímpicos, vemos talentos en Colombia que nos inspiran y creo que usted puede ser una inspiración para muchos jóvenes. Muchísimas gracias, de verdad. Y un último consejo, come huevos, Carlos Eduardo. Un saludo a mi amigo Andrés Valencia. Un saludo a mi amigo Andrés Valencia, que es presidente de FENAVI. Y sé que Mariana es parte de esa compañía. Eso está muy bien. ¿Ahorita? Pero vea, ya que menciona el tema de los huevos, yo vengo de una familia que fue pionera de la avicultura en el país. Su papá se por el lado de mi mamá, por el lado de mi mamá, el abuelo fue pionero de la avicultura y es de Yarumal. Ay, qué bien. O sea que si hay raíces. Ah, por aquí. Es que usted es paisa, usted es paisa, señores de Pereira, él es paisa. Y el tema Botero, hay un personaje muy interesante aquí en Medellín que se llama Jaime Botero y que se ha dedicado a buscar los orígenes del apellido Botero. Y ya ha escrito 2 libros que se llama La Saga de los Botero. Sí, y resulta que los Botero viene de Turín, Italia, y cuando llegaron aquí, el apellido era con doble T. Ah, ¿sí? Mire. Y se instalaron en la zona de Llano Grande, en la parte donde está el tablacito, el tablazo, todo eso, y ahí fue como la primera finca, por decirlo de alguna manera, donde estos ancestros Botero llegaron a Colombia. Y donde les perdió era como Botero. Pero donde les perdió una T, yo no, o sea, de aquí no. ¿Quién sabe por ahí escribiendo? Hasta que no aparezca eso tan raro con doble T, hombre. O alguno que, esta T sobra. Inclusive en Argentina hay Boteros que se escriben con B pequeña. No. Sí. Sí.
Esas historias de los apellidos. No, entonces estuvo en mi oficina hace como un par de semanas y me llevó la segunda edición del libro. Del libro. No segunda edición, una segunda versión más bien, donde ya avanza en el tema de la historia y está preparando una tercera. Ay, qué bueno. Sí, y entonces me mostró de dónde viene, como toda la parte de la familia mía, Botero. No, súper interesante. Buenísimo. Carlos Eduardo, su vida ha sido un montón de experiencias bonitas, eso que nos ha contado de aprender, de salir de la timidez, de sobrellevar esas condiciones que a uno a veces lo limitan y salir adelante. Ahorita nos contaba que usted ha sido muy sincero para empezar sus trabajos y decir, no sé, pero aprendo. En su trabajo, en donde le toca seleccionar a mucha gente, confiar en mucha gente, ¿también es eso política? Sí, yo pienso que hay que ser sinceros, porque una mentira, eso siempre lo cogen a uno, siempre, siempre. Y es preferible uno ponerse rojo unos minuticos, ¿cierto? No significa que por ser sincero uno tenga que ser bocón o tenga que estar hablando bobadas, no, ¿cierto? Pero sí tratar de ser honesto, porque yo siempre he pensado que hay que ser coherentes en la vida. Sí. ¿Cierto? Y para uno ser coherente tiene que ser siempre muy honesto, porque uno saltando de mentira en mentira en algún momento cae. Entonces siempre ha sido como mi filosofía de vida, hago mi mejor esfuerzo para ser coherente, no digo que eso sea fácil, pero sí hay que confiar en la gente, soy confiado en ese sentido, ¿cierto? Y hay veces uno acierta y hay veces se equivoca, pero pues de eso se trata. Qué bueno. De eso se trata. Hablemos de Colombia Moda para su tía, para mi que tía, está tan interesada. Invítala. Oh, hay que invitarla, claro, oiga. Del 25 al 27 de junio. De julio. Julio. Ya pasó el 25 y el 27 de junio. ¿Cómo va a ser? O sea, este, junio. Sí. Ay, muchas gracias. Es que es el pánico escénico. ¡Despierte! ¡Andrea, despierte! ¡Despierte, que ya acabó junio! ¡Ya, que ya no va a acabar el programa! Bueno, vamos a empezar esta parte. Retomamos, por favor. Entonces, tenemos la versión número... Es que ya estaba hablando ¿Qué empezamos? 25 al 27 de julio. ¡Julio! Colombia Moda. Versión número 28. Estamos muy contentos con este año, con la versión que hemos preparado para dar inicio ya en pocas semanas. Vamos a tener tres grandes ejes, la parte académica, la parte de moda y la parte de negocios. Y en eso es lo que tenemos que hacer mucho énfasis, que es muy importante porque es la única feria que yo he conocido en el mundo que tiene claramente definidas esas tres estructuras. En el tema de negocios vamos a tener más de 600 expositores, vamos a tener más de 13.000 compradores nacionales e internacionales de 55 países. Ahí contamos con aliados muy valiosos como ProColombia, que nos ayudan en todo ese tema de compradores internacionales. Y vamos a resaltar una serie de categorías de producto terminado, como es calzado y marroquinería, ropa infantil. Vamos a tener este año una apuesta nueva que se llama el Summer Party, que es una plataforma que hemos creado para darle visibilidad a toda esa categoría de ropa de playa, de vestidos de baño, que es tan importante en nuestro país. Y, por supuesto, seguimos con todo el tema del conocimiento. Ahí tenemos una alianza muy importante con la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hacemos el pabellón del conocimiento, que son 20 conferencias y 12 talleres totalmente gratuitos para la gente. Es una de las cosas más innovadoras de Colombia Moda. Claro, y este año queremos darle mucho énfasis a las buenas experiencias y las buenas prácticas de marcas colombianas. Ay, qué bueno. Que han hecho la tarea bien, ¿cierto? Y eso nos ayuda muchísimo, sobre todo en la coyuntura que este primer semestre ha estado pesado para la economía de nuestro país, dar mensajes de optimismo y de que sí se puede. Uh-huh. Y eso es lo que queremos hacer con esta versión particularmente de Colombia Moda, dar un mensaje de optimismo al país, dar un mensaje que a pesar de las dificultades que tenemos, hay empresarios que entienden que con esas dificultades hay que trabajar y son capaces de sacar sus empresas adelante y tener creatividad, tener innovación y hacer cosas distintas. Y eso lo resaltaremos en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPB y, por supuesto, todas las plataformas de moda para promover tanto talento que hay aquí en Colombia. Ahí tenemos cuatro ejercicios muy bonitos. Uno es un concurso que se llama Latinoamérica Habla, que es a través de la Red de Facultades de Diseño de Moda de América Latina. Hemos recibido más de 400 propuestas y escogemos 15 en un jurado independiente y lo mostramos en Colombia Moda.
Luego tenemos otro proyecto que se llama El Cubo, que ya no son estudiantes, sino que son diseñadores que están empezando sus carreras. Ahí tenemos 15 diseñadores. Luego tenemos Nonstop Moda a la Colombiana, que son un poco más avanzados, y las pasarelas pues ya tradicionales, empezando el 24 de julio con Pepa Pombo y su hija Mónica Holguín, una gran diseñadora de este país, no solamente exitosa a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Tendremos a Andrés Pajón, que es también aquí de la ciudad, a Jorge Duque, que es de Envigado, pero se ha posicionado ya mucho rato en Bogotá. Tendremos igualmente a Lina Cantillo, y cerraremos la feria con María Elena Villamil, que es una diseñadora caleña muy exitosa. Igualmente tendremos marcas comerciales también muy exitosas de nuestro país presentes en esta plataforma de visibilidad de desfiles, y haremos un proyecto muy bonito con el Ministerio de Comercio, con ProPaís, de una marca nueva que ellos están promocionando, sacando y desarrollando, que se llama Pacíficamente, y es trabajando con una cooperativa de reinsertados. Entonces ahí con Juan Pablo Socarrás, que es un diseñador muy exitoso de nuestro país, va a hacer una intervención a esa marca, la vamos a mostrar en Colombia Moda, y también vamos a hacer un trabajo de intervención para que sean mucho más competitivos. Entonces tenemos esa doble posibilidad, y es lo que nos gusta en Inex Moda, no solamente tener personas en plataformas de desfiles y de ferias, sino también cómo los acompañamos. Porque en Inex Moda decimos que si no preparamos a los empresarios, no podemos llevarlos a una feria para que sean exitosos. Claro, claro. Eso va a estar buenísimo. Además, Telemedellín es el canal oficial de Colombia Moda, así es que les vamos a tener todos los detalles. Estamos en Punto de Giro. Recibimos todos sus comentarios a través de numeral Punto de Giro TM. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ¿Cómo es que dicen en los concursos de trova? Estamos pasando bueno. Estamos pasando bueno. Estamos pasando bueno con el doctor Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente de Inex Moda, que además nos ha hablado de su vida, de cómo ingresó, hasta de su faceta de político, que no la conocíamos. Deportista. De deportista, de cómo era de tímido, pero bueno, ya ha despertado mucho. Ah, no, sí, es un lindo. Vamos bien. Oiga, acá además nos está gozando usted y a mí, nos está dando sopa y seco. Vea, ahorita que estamos hablando de Colombia Moda, es que mi tía vuelve y me escribe. Pero qué buena televidencia. Pero del todo, pero está ahí pegada, sí. ella no se pierde Punto de Giro. Ella me dijo, mijo, yo toda la vida he visto Punto de Giro. ¿Toda la vida? Punto, yo le dije, tía, este es el tercer programa desde de nosotros. Desde chiquita yo me he visto Punto de Giro. Desde que antes que existiera Telemedellín existía Punto de Giro. Que si cualquier persona puede entrar a Colombia Moda. Colombia Moda, como lo expliqué ahorita, tiene tres grandes ejes. En la parte comercial, la persona tiene que comprar una escarapela para poder entrar a la feria. Y eso es para controlar un poco de que las personas que vayan realmente tengan interés en el sector textil confección. Así que su tía está bienvenida. Y dígale que estamos en 50% de descuento hasta el 21 de julio. ¿Ah, sí? Así que ponga pilas. Yo, tía, www.colombiamoda.com para que compren la escarapela con el 50% de descuento. Al pabellón del conocimiento, totalmente gratuito. Es en el Teatro Metropolitano, no necesita registrarse ni escarapela, ni nada de ese tipo de cosas. A los talleres sí necesita hacer un registro, pero también son totalmente gratuitos. Y a los desfiles, como son de las marcas patrocinadoras, de las marcas que están participando, solo funcionan con invitación. Así que la tía, toca mirar quién le invita. Vamos a ver. Algo hacemos con la tía para que pueda. Bueno, yo le veo a usted. Pero la tía, si no la invitan, que esté muy, muy pendiente de Telemedellín, que por ahí vamos a pasar todos los desfiles de Colombia Moda. Mi tía. En alta definición, además. Yo lo veo a él, el más experto en manejo de cámaras. Mira la cámara que es, cambia de ángulo. No, es cuando llegué, es que la cámara 2, entonces me pone así. Pero es que además... Un ventilador. Pero es que además usted es conocido como youtuber interno allá en Inex Moda, pero... ¿Cómo es eso? En ese tema de las redes sociales me apareció una experiencia muy, muy interesante, y me acuerdo cuando empecé a abrir una cuenta de Twitter, me acuerdo que estaba ahí como en la casa, se creía que estaba como desparchado, ¿no? Y Twitter, y dije, voy a crear una cuenta de Twitter.
y la creé y estamos creo que por una época de Colombia Moda, entonces empecé a poner cosas como de la feria y todo eso, yo vi que la gente le empezaba a seguir a uno y yo, ¿esto cómo funciona? Y me ha parecido extraordinario el tema de las redes sociales, el Twitter, Facebook, no posteo tanto ahí. Y Instagram, soy nuevo en Instagram, me ha parecido muy, muy chévere. ¿Cómo es su cuenta de Twitter? @CEBotero. @CEBotero, para que lo sigamos todos. Y en este tema, pues, de tratando de apostarle mucho al tema digital, pues hay que empezar por casa. Entonces, el equipo de comunicaciones creó un espacio que se llama, pues, como saludo con el presidente o noticias del presidente. Y entonces, cada mes trato de hacer un video, ¿cierto? De corto, donde le cuento al equipo de Inex Moda a través de nuestras redes internas qué está pasando, qué sucedió y de esa manera como crear esa cultura digital que es tan importante y hoy en día es fundamental en cualquier compañía. Y hemos hecho un ejercicio muy valioso ahí en Inex Moda en ese tema digital. Entendemos que producimos mucho contenido y definitivamente a la gente le encanta la moda, no solamente a las personas que trabajan en ella, sino que hay personas que no les interesa ir a una feria ni nada, pero quieren estar conectados y entender qué está pasando en ese sentido y tenemos que aprovechar hoy la tecnología que nos permite de esa manera estar conectados. Y otra de sus grandes pasiones nos contaron por ahí, ¿cierto? Son las motos de alto cilindraje. ¿Sí? Esa es nueva, sí. esa es nueva. ¿Qué tan nueva es? No, un año. ¿Verdad? Claro que tiene que ser una moto de alto cilindraje. Porque la moto es nueva también. Sí. Y tiene que ser de alto cilindraje. ¿Usted imagina él en una moto chiquitica? Pues no, yo no, pues con todo respeto. ¿Se acuerda de las FZ? Sí, claro. No, pues. Yo tengo una historia. Mi papá decía que las motos eran la venganza de los japoneses. Entonces, hágame el favor si en mi casa hubo moto. No, nunca. En estos días me enteré y se enteraron, yo creo, mis papás. Perdón, hermano, que lo voy a chiviar, que él tuvo moto a la escondida durante muchos años en la universidad. Ah, sí. Sí, claro. Sí. Y yo me enteré de eso pues, hace por ahí 4 años más o menos. Y no sé, el año pasado, eso fue en el 2000, en diciembre del 2015, ¿cierto? Mi hermano tiene moto y yo le dije un día, muéstrame pues cómo es eso de la moto. Un paréntesis, cuando yo conocí a Cristina en Bogotá, ella tenía moto. Ah. Claro, sí. Y tenía una moto de alto cilindraje. Sí. Y me acuerdo que me llevó... Pero tremenda. Me llevó a un autódromo pequeño que había en Bogotá y me fui con un amigo y que es que a los dos aprender, no pasé de primera. Y le dije, no, Cristina, no, eso es de las motos. Y ella ya. Motoneta totalmente, luego pues quedamos embarazados de Rebeca y vendimos la moto. Entonces, pues yo tenía ese tema obviamente bloqueado y no sé por qué me dio, le dije a mi hermano Andrés, dije, Andrés, vení, ¿cómo es eso de la moto? Y me dijo, pues si quiere, venga, yo le... Y tú, me monté y fum, y salí de una. No. Y yo, Y Cristina y Andrés se quedaron sorprendidos también. Y yo, esto me gustó. Pero dije, no, tranquilo, vamos a mirar. Pasó diciembre y en enero volví otra vez con el cuento. Y Andrés, volveme a prestar esa moto. Y otra vez fuimos a un sitio, pues, seguro. Y otra vez, y le dije, no, esto me parece bacano. Y como a Cristina le gustaba el tema de las motos, entonces, dije, bueno, comprémosla. Y nos animamos y en Semana Santa del año pasado nos la entregaron. Y ahí voy aprendiendo. Es la primera vez en mi vida que montaba en moto. No me interesa saber si el tacómetro llega a 150, no, nada de esas cosas. Tranquilo, voy mucho a la oficina en ella cuando el clima lo permite, pero me ha parecido una experiencia muy, muy interesante andar en moto. ¿Y a dónde lo más lejos que ha llegado la moto? Vámonos. El año pasado la marca de la moto... hace un encuentro, ¿cierto? Y fue en el Eje Cafetero en septiembre y me fui en moto hasta el Eje Cafetero, hasta en Armenia, cerca de Armenia. ¿Y qué tal? Y me fui bien, pero eso queda uno muy cansado porque era la primera vez que yo montaba, pero fue una experiencia. Fui con mi hermano y otros amigos que muy queridos, pues, con mucha más experiencia, me acogieron en ese tema, así que fue una experiencia pues muy, muy chévere. Y ahí voy con la moto muy contento. Igual Cristina le lleva ventaja. Total, pero ahorita con los hijos no ha estado tan animada. Se siente claro, como más, sí, claro. Sí. Pero yo soy muy tranquilo, pues, como les digo, no me interesa saber si eso anda muy rápido, no anda muy rápido. Tengo casco, guante, bota, no todos los juguetes. ¿Y a usted le gusta la moto, no la velocidad? O sea, es correcto. Sí, me ha parecido chévere, me ha parecido una buena experiencia. Eso está bonito. Andrea, ¿cómo le parece que
El doctor Carlos Eduardo nos trajo unos detallitos. ¿Ah, sí? Sí, él muy amablemente y muy especialmente pensando en usted sobre todo. Sí, venga, que para que, por favor. ¿Cómo así? Aquí traje pues para que le entreguemos a Marcela y a Juan Guillermo. Aquí se los guardo. Urgente. Cambiemos pues estos vasos ya. Ay, pero si llevan tres programas. Llevamos tres programas apenas. Este ya 28 años, entonces. No, pues. Sí, sí, ¿cuál es el mío? Vamos para 30 años, perdón. Y esto tiene el propósito de Inex Moda, que es conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Así que. Ay, está muy bonito. Muchísimas gracias. Bueno, yo puedo ir abriendo acá el mío. No, el suyo es especial, espera un momentito. Y Andreita, adicional al MOOC, le trajimos un calendario. ¿Cierto? Que es muy importante, se lo traemos marcado en el mes Andrea de julio, para que ella sepa que después de junio sigue julio. Entonces aquí le tenemos el calendario también. ¿Cierto? Ay, de verdad, no. Muchísimas gracias por pensar en mí. Y también le trajimos un mug para que no se ponga triste. Ay, muchas gracias. Y eso para que nos tengan a Juan Guillermo y a Marcela. Claro que sí. Aquí van a estar. No, pues ya, hemos pasado. Ya cuando lo tiene claro, ¿cierto? No, ya, ahí, no, pues que. Está muy bonito. Julio no la olvida nunca. Pero nunca. No, sea, nunca. Y ya desperté. Muy usted bien. También despertó. No, total. En su vida ha sido un ejemplo para muchas personas, lo sigue siendo. Ha hecho muchas cosas bonitas por esta ciudad. Y usted, antes de iniciar el programa, cuando estábamos en el camerino, cuando le pregunté por Colombia Moda, me dijo, sí, hay que seguirle trayendo esperanza a la gente. Esa frase me pareció muy bonita y muy significativa frente a lo que es ese trabajo que usted ha hecho. Por eso le damos las gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que disfruté mucho la compañía, el programa. Se nos puso de ruana esto, pues si quiere que le diga. Y los espero en Colombia Moda, del 25 al 27 de julio, con mucho optimismo para que tengamos un gran segundo semestre en este 2017. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias. Gracias por el calendario. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esto es Punto de Giro, el espacio de opinión, debate, información y también, sí, digámoslo, diversión de Telemedellín. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una muy feliz noche.